Good morning, everyone. You are the students from the third semester in Group 307, and I want to welcome you to your third class in Capacitación de Inglés Empresarial. Today we begin with a new module, and this module is called Atención Telefónica. Today we will cover Activity 1, exercises 1, 2, and 3. Next week, we will continue with the same activity, but with exercises 4, 5, and 6. So it is very important for you to have your manual, your manual of atención telefónica ready on the first page to begin with our exercises. Today we will do a lot of listening. So it is very important to pay attention and to repeat the exercises as many times as possible so that you feel comfortable with the language that you are learning. At the end of the class I will share with you some videos. Where you can find the exercises from one up to three. So let's begin. I will start by sharing my screen with you and uh, so that we can uh, watch it together. Let's see. This is the manual. Can you see the manual here? Pueden ver el manual aquí? Perfect. So this is the manual that we need. It's the manual that you already have. And it's called Módulo 1, Introducción a Situaciones Empresariales. And this is submódulo 2. It's called Atención Telefónica. The general objective of this course is for you to Desarrollabilidades abilities para la atención telefónica in diversas situaciones de negocios. And your name goes here. So the next page we have the first exercise and it says here look at the diagrams for a b and c and use them to help you to complete the sentences about paul laura and ed so here we have uh, paul and we have laura i want to uh, see which situation describes best this this context for example it says here, A calls C direct. A and C. He makes a telephone call. Hace una llamada telefónica. And it's direct, directa. Therefore, C is the receiver. The person C is the person that receives the call. A is the person that makes the call. He is the caller. C answers the phone. Entendamos bien las circunstancias o las situaciones. ¿Hay alguno de ustedes que quiera ayudarme a explicar este ejemplo o esta situación que aquí estamos viendo? Donde tengo A y C. En español me lo pueden explicar. ¿Qué significarán estas frases? Se está haciendo una llamada directa con dos personas, sin nadie, o sea, sí, o sea, por ejemplo, como si yo le marcara a usted y le estoy marcando directamente, sin necesidad de algún, este, contestador. Perfecto. Entonces, la persona A es la que llama directamente a la persona C. Eso sería aquí. A llama directamente a la persona C. Esto, ¿qué, qué rol le da a la persona C?, ¿Qué hace la persona C? Person C is the receiver. ¿Qué será eso? Recibir la llamada. Es quien recibe. Llamada? ¿Verdad? Es quien recibe la llamada. A llama. C recibe. A o A is the caller. ¿Qué significará? El que llama. El que llama. ¿Y qué será? Si answers the phone. Es, este, responde el es quien contesta que la llamada o el celular. La llamada o el teléfono. So we're talking about the telephone. We're talking about to make the call. I make the call direct to one person. I am the caller. The other person is the receiver. I call, the other person answers the phone. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Okay. Next situation. Next situation. In the next situation, we have A, B, and C. A, B, and C. Now we have three persons. Acá nada más hay dos personas. On this next situation, we have three persons. Vamos a ver por qué aparece un tercero. ¿Qué, qué se imaginan ustedes que sucedió aquí? ¿Por qué hay un tercero aquí en la conversación sí, como, y acá no? A ver. Es como la secretaria, ¿no? Como, una, como la secretaria. Tercero, ¿Qué, qué? Ajá, a ver, dime. Es como si yo le marcara a usted, pero tuviera usted como una secretaria o recepcionista y después le pasa la llamada a usted. Excelente. So we have A, calls C's Company. Ahora no estoy llamándole directamente a la persona. ¿A dónde estoy llamando? La compañía. A la compañía donde trabaja C. So A calls C's company. B is a receptionist. And B puts the caller through to C. So he makes the connection of this call to this call. And finally, C takes A's call. This person takes the call from this person. So, A calls the company, B is the receptionist, B puts A through C, and C takes the call from A. Explíquenme otra vez esto, ¿qué será? A calls his company. ¿La persona A? Llama a la compañía de C. Ok, B is the receptionist. ¿La persona B? Es la recepcionista. B puts A through C, la persona B pone a a, a, a través de C sí, no sé o sí. conecta, ¿verdad? Ay. Conecta a la persona A con la persona C. Entonces put through, poner a alguien through, put someone through, significa que hago la conexión de las dos personas. ¿A what would be C takes a call? La persona C. Toma la llamada. ¿De quién? La que la, la recepcionista o el recepcionista le pasó. Ajá, que sería la persona A, ¿verdad? De esta. Al final de cuentas, A quiere comunicarse con C, pero está utilizando un intermediario que en este caso sería The Receptionist. Bien, vamos a ver qué palabras estamos entendiendo. Call es el verbo llamar. Answer es el verbo responder. Call, llamar. Put, poner. En este caso sería conectar. Y take, toma la llamada. Takes the call. La persona que toma la llamada se le llama receiver. Entonces sería receiver y la persona que hace la llamada es caller. Caller. Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí. Entonces, el ejercicio que sigue es muy sencillo. Es las mismas frases que están aquí escritas, pero en vez de ponerle la letra A o la letra C para identificar a la persona que llama, le vamos a poner un nombre real y los nombres reales son estos. Observen la línea. Paul and Laura. Y nada más va una flecha directa. A and C. ¿Le están entendiendo? Entonces, ustedes deberán decirme frases igualitas a las de arriba, pero hagan la sustitución de los datos. ¿Quién quiere decirme alguna de las frases? No veo manos levantadas que quieran participar. Estas frases que están aquí, identifiquenlas y me las dicen con estos datos. Valeria Jiménez, a ver, dígame alguna, Valeria. Eh, a ver, en la primera sería, digamos, Paul calls Laura Direct. Muy bien, Paul calls Laura Direct. ¿Alguna otra, Valeria? Um, Paul is the color. Paul is the color. Thank you very much. Vamos a ver si otro de tus compañeros quiere leernos algunas otras oraciones de esta misma. Ana Karen Flores, adelante. Laura is the receiver. Uh -huh. Laura answered the phone. Excelente, thank you so much. Alguien más quiere repetir las frases que acaban de decir sus compañeras. Ya vieron que no es nada difícil. No tengan miedo a la pronunciación, si no hablan, nunca van a aprender. Jimmy, Fátima, Ciclady, ¿nadie? Bueno, quizá no la entendieron. ¿Alguien me quiere decir estas mismas frases con estas imágenes? No, ok. Everybody, please listen and repeat after me. Escuchen y repitan después de mí. Voy a pedirle nada más a Fátima Torres que encienda su micrófono para que con ella yo vaya escuchando que está repitiendo. Pero todos desde casa quiero que estén repitiendo. Fátima, encienda su micrófono, por favor. Ok. okay. Listen, please, and repeat after me. Paul calls Laura direct. Paul Colon. Eh, ya no entendí lo demás. Es que mira, aquí tiene A y C. Y A es Paul y C es Laura. Entonces vamos sustituyendo. Paul calls Paul, Laura. direct Okay Paul calls Laura direct Okay Paul is the caller Paul is the caller Okay Laura is the receiver Laura is the receiver Laura answers the phone Laura answers the phone Excellent thank you very much gracias Fatima Entonces, espero que hayan contestado ustedes este ejercicio. Ahora vamos a escribirlo aquí a un lado. Vamos a hacer la anotación para ponerles el ejemplo. Entonces, yo voy a escribir la primera frase que dice, Paul, calls, Laura, direct. Ahí está mi primera frase. Paul Calls Laura Direct. ¿Cuál sería la otra? Paul is the color. Paul is the color. Y así me van a escribir las demás frases, ¿de acuerdo? Esto lo pueden terminar de tarea, pero verifiquen que aquí en estos espacios en blanco me vayan haciendo el ejercicio. ¿Quieren hacer alguna captura de pantalla? O ya puedo borrar. ¿Puedo borrar? Maestro. Dígame. Este en el B podemos uh -huh. poner contestadora o un nombre. ¿Cómo contestadora? Porque dijo que, o sea pasaba la secretaria, o oh, ponemos secretaria no todavía no estamos la haciendo la... esta esta situación que estamos contestando solamente Ajá. aplica con esta situación primera porque Ajá. nada más intervienen dos personas entonces solamente vamos a hacer esta ah, ok sale ok puedo borrar ok borro esta información y nos vamos a la siguiente página. Den vuelta la hoja. Y ahora sí, aquí tenemos tres fotos: Paul, Ed, and Laura. Esto coincide con esta situación: A, B, and C. And here we have the sentences: A, C, B, B, A, C, C, A. ¿Qué es lo que creen que tenemos que hacer, muchachos? Lo mismo que en el amplio. Explíquemelo. Ah, pues por ejemplo, aquí Paul llama a Ed y Ed le pasa la llamada a Laura. Ok, pero no le llama a Ed. Él llama a la compañía de Laura. Perdona. ¿Verdad? Entonces Paul le habla a la compañía de Laura porque él no sabe si la persona que le va a contestar se llama a Ed. Entonces, no, no está llamándole a Ed, está llamando a la compañía. Y el que contesta es Ed. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas frases que están aquí, las voy a repetir, pero voy a sustituir. En lugar de la letra A, voy a poner a Paul. En lugar de la letra B, voy a poner a Ed. Y en lugar de la letra C, voy a poner Laura. Empiecen a copiar las frases que están aquí, pero con los datos que están aquí. ¿De acuerdo? A calls C's company. B is the receptionist. B puts A through to C. C takes A's call. Las decimos de manera verbal para empezar. Vamos a recordar cómo se llaman los personajes. Letter A, his name is Paul. Letter B, his name is Ed. A letter C, her name is Laura or Laura. En inglés se dice Laura, pero sí, como Alex Laura. Okay, Laura. Pero Maestro. si quieren pronunciarlo Laura, Laura. Dígame, Maestro. Jimmy. Dime. Este, la, para anotarlo, nada más ponemos como Paul, Calls, Lau, Laura, Company, o le podemos agregar más. No, nada más eso. Paul, okay. Calls, Laura's, porque tiene una S, apóstrofe S, Company, que se traduciría como la compañía de Laura. Ok. Ya hiciste la primera entonces. A ver, síguele, Jimmy. La eh, es, es, uh, is is the receptionist. <laughs> sí, sí puedes. Receptionist. 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 Ajá, uh -huh, síguele. Uh, it uh, puts uh, power. Through. Pull, through. two. Ajá. y la última sería... no no, no pero, pero no me dijiste un nombre al final otra ah, vez repite ah, esa ah, es. eh, Ed puts to, to Laura y te falta un nombre otra vez por eso no es Ed puts Paul to to eh, Laura ahora sí y la y última la... cómo sería eh, Laura takes eh, Paul Call. Le faltó una letra otra vez. Eh, Laura take, eh, Paul uh, Paul. Paul's. Paul's. Co. Co. Fíjense, aquí tenemos la C apóstrofe S y acá tenemos la A apóstrofe S que significa posesión. La compañía de C, la llamada de A. Entonces sería Paul Calls, Laura's Company. Laura takes Paul's call. ¿Ok? Esta palabra que está aquí, que se llama through, que es a través de, es una preposición, se va a pronunciar de esta manera. Abren la boca y sacan la lengua entre los dientes. No la vayan a apretar porque les va a doler la lengua. ¿Ok? Y solamente así, muy relajada, jalan el aire hacia adentro. Through, 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 through. B puts A through to C. Through, through, through. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces, para que podamos repasar, bueno, al final eso también me lo van a escribir de tarea y a un ladito de las fotografías de Paul, Ed y Laura. Y aquí vamos a poner eh, la persona que llamó, se llama Paul. Y la persona que recibe la llamada directa se llama Laura. Laura. Bien, antes de que cambiemos de página, quiero que me digan frases de lo que está aquí, pero ya sustituyendo los nombres. Háganme una lista de participaciones, vayan levantando las manos para ya ver quiénes quieren participar. Uno, a ver, dos. Más personas ya saben que no es nada difícil. Si no se animan, nunca van a aprender. ¿Tres? ¿Alguien más? Dos más. Quiero dos más. Falta uno. Listo. Vamos a empezar. Valeria, hágame esta columna que está aquí. La que le estoy señalando. Dígame las frases. Uh, Paul calls Laura direct. Y Paul is the color. Excelente, Valeria. Muy bien pronunciado. Melissa Ramírez. Estas. ¿Habrá micrófono, Melissa? Laura Va. is the receiver. Laura answer the phone. Muy bien hecho, gracias. Miriam Rosiles, esta. Paul calls Laura's company. Muy bien hecho, gracias. Ana Karen Flores, esta. Ed is the, the receptionist. Ed puts call Ruth to Laura. Muy bien. Y vámonos con la última, Marisol. Laura takes post call. Muy bien hecho. Los felicito a todos. Gracias. Entonces, acuérdense, voy a borrar. El trabajo que les voy a revisar, aquí tiene que tener las frases que están aquí de Paul y Laura. Y en la siguiente, aquí quiero las frases de estos tres, de Paul, Ed y Laura. ¿Le están entendiendo? Entonces, en sí. the first conversation, Paul is de. ¿Qué será? Escójanme una respuesta. ¿Qué hemos entendido hasta ahorita? ¿Qué pondrían? In the first conversation, Paul is the caller o Paul is the receiver. ¿Qué escogen? Color. Ok, dígame la frase. Paul is the caller. Paul is the caller. Es el que llama. Thank you. Vayan, Vayan calificándose o vayan contestando el ejercicio. En la siguiente frase dice. Paul calls Laura o Paul answers Laura, ¿cuál escogen? Paul calls Laura. Calls Laura. Si yo escogiera la de answers, quiere decir que Paul es el que contesta a Laura y no es cierto, él es el que llama. Thank you. In the next question or sentence we have Laura is the caller o Laura is the receiver? Laura is the receiver. Laura is the receiver. Excellent. The last one, we have Laura calls the phone o Laura answers the phone. Answers the phone. Answers the phone. Answer es contestar el teléfono y call the phone sería llamar el teléfono. No tiene sentido. Estas son respuestas. Vayan marcándolas en su libro para verificar que le están entendiendo al ejercicio. Vamos bien? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Yep. Ok. Ya hicieron captura de pantalla. Borro. Ok. Ahora, sobre la segunda conversación, vamos a contestar este pequeño examen. Dice, Second Conversation. Paul Calls Laura's Company o Paul Calls Laura's Friend. ¿Cuál eligen? Company. company. La frase. Paul Calls Laura Company. No me pronunció esta S, es importante. ¿Va de nuevo? Paul Calls Laura's Company. Excelente. Laura's Company. So this is the answer. Paul está llamando a la compañía de Laura. Company. Laura's Company. OK. Next. Dice. Ed is the company or Ed is the receptionist. ed is a receptionist. ed is a receptionist. very good. next. tengo varias opciones. puede ser ed puts paul or ed takes paul over to laura or through to laura. cuáles van a ser mis opciones? ed puts. ok Paul. Paul through to Laura. Through to Laura. Entonces la frase se va a leer como, a ver, léame la frase ya completa. Ed puts through, Paul through to Laura. Muy bien. Ed puts Paul through to Laura. Alguien más léamela. Ya, ya, lo leí, ya lo leyó su compañera. ¿Alguien más? Puede a leer. Ed, oh. through to Laura. No, no, no. Ed puts Paul through to Laura. Va de nuevo. Ed puts Paul through Laura. Laura. Le falta este tú, ok. Through to, through to. ¿Alguien más? Dígame la frase. Ed put Paul through to Laura. Le faltó esta S. Puts. Ed puts Paul through to Laura. ¿Alguien más? Ed, Ed puts... I... Está bien, Fátima. A ver, síguele. Ed puts Paul through to Laura. Muy bien. ¿Y la otra persona que quería participar? Dígalo. Ed, Paul through no, to Laura. Muy bien. Lo estoy separando para que ustedes lo entiendan y se animen a hablar, pero así no hablamos de manera normal. Yo no digo él llama o él conecta a Paul a con Laura. Lo digo de una manera más normal, más más corridito, entonces vayan haciendo un poquito a poco su pronunciación más natural. Ed puts Paul through to Laura. Ed puts Paul through to Laura. Ed is the receptionist. Paul calls Laura's company. La última. ¿Qué pongo? Takes. La frase. Laura takes Paul's call. Excellent. Laura takes Paul's call. Muy bien. Contesten este ejercicio bien en su libro, por favor. Me dicen cuando ya pueda quitar esta información. Cuando ya pueda borrar para ir a la siguiente página. Nos quedan 40 ya, minutos de clases. ¿Ya puedo borrar? Ya. Ok, borramos. Déjenme ver nada más si estoy eh, grabando correctamente. Sí, se sí está grabando. Ok, let's continue. So, I erase all of these drawings and I go to the next page. On the next page we have ejercicio número dos. We are going to play a video. Les voy a poner un video. And in this video it says, Paul Rogers is a marketing manager. Paul Rogers es un gerente de mercadotecnia. Lo tienen en inglés y en español, entonces es muy fácil que lo entienda. Paul Rogers is a marketing manager. He works for global systems. Paul makes three phone calls. Listen. Who says these phrases? Choose the correct answers. Caller, receiver, or receptionist. ¿Qué quedamos que significa caller? ¿Qué llama? Receiver. <laughs> El que recibe. Receptionist. Recepcionista. El recepcionista. Entonces, de las opciones que vamos a escuchar, no le vamos a entender a todo lo que digan. No se trata ahorita de entender todo lo que digamos. Solamente vamos a tratar de ver quién es el que dice la frase que está aquí arriba. Por ejemplo, it's y luego dice un nombre. ¿Quién es el que dice it's y un nombre? ¿El que llama o el que recibe? Y luego dice, thanks for calling back. Escuchen bien, ¿quién es la persona que dice thanks for calling back? ¿Caller o receiver? Solamente es de identificar quién hace la acción, quién dice esta frase. ¿Le entienden a lo que vamos a hacer? Sí, profesor. Ok, dejo de compartir el manual porque les voy a compartir el video, permítanme. So let's see. Mm. Okay, let me see where the the exercises no alcanzo a ver aquí. Okay. Paul Rogers is a marketing manager. Si ¿Sí están viendo la proyección del video que les voy a poner. Si ¿Sí ven esta imagen. Okay. So, Paul Rogers is a marketing manager. He works for Global Systems. Paul makes three phone calls. Listen. Who says these phrases? Choose the correct answers. Caller, receiver, or receptionist. And question number three has two correct answers. So let's begin. Julie Lawrence. Hi, Julie. It's Paul. Oh, hi, Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Julie Lawrence. Hi, Julie. It's Paul. Oh, hi, Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Okay. Vamos a escucharlo una última vez. Julie Lawrence. Hi, Julie. It's Paul. Oh, hi, Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Ok, aquí es importante que ustedes reflexionen en lo siguiente. Están hablando una conversación completa y normal, pero ustedes no tienen que entender todo lo que están diciendo. Lo único que quiero que identifiquen es quién dice it's y el nombre de una persona, y luego quién dice la frase thanks for calling back. Ahora, no estoy poniendo los nombres de las personas, sino las funciones que realizan, los roles, y en este caso, scholar. Es or receiver. Quién dice cada una de las dos. Ahora, en la siguiente conversación tenemos lo vamos a escuchar tres veces y conversation 2 or call number 2. Human resources, Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Va de nuevo. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta conversación? Alguien dice un nombre y luego dice speaking. Y luego dice this is y pone el nombre de una persona. Y alguien dice is y el nombre de una persona, there please. Y alguien contesta, could you hold the line? Tienen que averiguar quién dice esta frase. The caller, the receiver or the receptionist. Who says this phrase? The caller, the receiver or the receptionist. Who says this phrase? The caller, the receiver or the receptionist? Who says this phrase? Caller, receiver or receptionist. Va de nuevo. Human resources, Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter. Hello. It's Paul Rogers. Paul. Hi. How are you? Pretty good. Thanks. Human resources. Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter, hello, it's Paul Rogers. Paul, hi, how are you? Pretty good, thanks. Okay, última vez que lo escuchamos. Human Resources, Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter, hello, it's Paul Rogers. Paul, hi, how are you? Pretty good, thanks. Okay. En la siguiente conversación que es la última de las. de este ejercicio que estamos haciendo, tenemos otra vez los mismos roles. Caller, Receiver, and Receptionist. Caller, Receiver, Receptionist. Caller, Receiver, Receptionist. Las frases por las que ustedes tienen que estar atentos son, My name is, y luego viene un nombre. Could I speak to, y luego un nombre, please. Y luego dice, I'll put you through. I'll put you through. Ya empiezan a reconocer frases que hemos visto desde el principio de hoy. Entonces, con esto que ya tenemos, escuchenlo, se los pongo varias veces, para que puedan escoger las mejores respuestas. AMG, how can I help you? Hi, my name is Paul Rogers. Could I speak to Mike Patterson, please? Certainly, Mr. Rogers. I'll put you through. Paul Rogers is on the phone for you okay, thanks. mike patterson here. oh, hello. this is paul rogers from global systems. we met at the trade fair in prague last week. oh, yes. Va de nuevo. pretty good, thanks. amg, how can i help you? Hi, my name's Paul Rogers. Could I speak to Mike Patterson, please? Certainly, Mr. Rogers. I'll put you through. Paul Rogers is on the phone for you. OK, thanks. Mike Patterson here. Oh, hello. This is Paul Rogers from Global Systems. We met at the trade fair in Prague last week. Oh, yes. Ok, so let's see. Uh, dejo de compartir y revisamos con nuestro texto. Ok. Call number one. Ahorita todavía no les voy a decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Nada más quiero conocer sus respuestas. Quién me quiere dar sus respuestas para el primer la primera llamada? Miriam Rosiles, a ver, dígame la respuesta de la número uno. It's es primero el que llamó, o sea, color. Okay, it's Paul Rogers, color. Y el otro, el que dijo, thanks for coming back, es receiver. Ok. Muy bien, baja tu manita y vamos a observar en, abran todos donde dice participantes. Y en este momento, todos los que estén de acuerdo con que estas respuestas son así, levanten la mano para decir que sí están de acuerdo en que esas son las respuestas. Los que crean que las respuestas que acaban de dar su compañera son las correctas, levanten la mano. Faltan varios que no han participado porque no la entienden o porque tienen otras respuestas. Bueno, la mayoría contestó que sí. Ahorita la revisamos. Next exercise. Borro esta información y nos vamos a la siguiente llamada. Gracias por participar. Ahorita la verificamos. On the next call, we have a call number two. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quepan, porque son hasta la número seis. Uh, ok. Ahí están. Ahí caben todas. ¿Alguien diferente que me quiera dar sus respuestas a este ejercicio? Y ahorita lo checamos. Melissa. Um, en la tres, es name speaking, lo dice la recepcionista. en this is name, el color. Is name there, please, color. Call you hold the line, recepcionista. Ok. Hacemos la misma uh, acción. Vean primero las respuestas que nos da su compañera. Y ella nos dice que number three is receptionist, number four is the color, number five is the color, and number six is the receptionist. Si ustedes coinciden con ella en las respuestas, levanten la mano. Y sigo observando a muchos que no votan. Jimmy, ¿por qué no vota? Ok, let's see. Voy a borrar esta información y nos vamos a ir a la última llamada. Y en la última llamada, call number three, una persona diferente, por favor, que quiera participar para darnos a conocer sus respuestas a este ejercicio. Taili, adelante. Enciende tu okay. micrófono, va. My name is. is. Gaier. Caller, Color. Caller. Color, okay. Call is. Spec. to nine. place. Sería. So, yeah. Receiver. Lead, put your tones. Ay, um, oh, no sé, Ay, maestro. Ok, muy bien. Eh, escoge cualquiera. Pues es la única que queda recepcionista. Recepcionista. Entonces, tus respuestas, Tylee, son... Number seven is caller, number eight is receiver, and number nine is the receptionist, ¿verdad? Sí. Ok. Esto es lo que su compañera Tylee está proponiendo. Si alguien coincide con ella, pon, levante la mano. Ok. Casi nadie coincidió contigo, Tylee. Vamos a ver si hay algunas correcciones que hacer. ¿Alguien quiere corregir lo que nos está dando eh, Tylee? Y quizá quiera participar Valeria. ¿Qué hacemos, Valeria? Abre micrófono, ok. En, en el 7 es el. ¿En, en la 7 no hay cambio? Color. La 7 no cambia, ¿verdad? No. Color. Ok. Solo en... No, no cambia. Okay. En la 8 okay. también es color. Entonces la 8 la borramos. Y en la 9 es receptionist. Entonces la 8 sí. la borramos y en lugar de la 8 vamos a poner ¿cuál? En lugar de call, the receiver, ¿qué pongo en la 8? Color. 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 Ok. Levanten la mano los que coincidan con estas respuestas que está dando su compañera. Ok. Revisamos todo. Borro la información y voy a volver a compartir el video. Y sobre el video vamos a ir calificando. So let's see, here we have the video. And it's one more time. Julie Lawrence. Hi Julie, it's Paul. Oh, hi Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Okay. So here we have the conversation, and the answers for this exercise are the following Hi, it's Paul Rogers, or it's Paul. So he is the caller. Thanks for calling back. Is the receiver okay? Vayan calificándose. Borro la información. Let's continue with the conversations. Human Resources, Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter, hello. It's Paul Rogers. Paul, hi. How are you? Pretty good, thanks. Okay. So the answers here are the following Deborah speaking. She is the receptionist. This is Paul Rogers. He is the caller. Is Dieter there, please? He is the caller. Could you hold the line? Is the receptionist? <coughs> Verifiquen sus respuestas. Borramos información. Next. AMG, how can I help you? Hi, my name is Paul Rogers. Could I speak to Mike Patterson, please? Certainly, Mr. Rogers. I'll put you through. Paul <coughs> Rogers is on the phone for you. Okay, thanks. Okay, let's check the answers. My name is Paul Rogers. He's the caller. Could I speak to, please, he's the caller. I'll put you through is a receptionist. Borro la information. Mike Patterson here. Oh hello. This is Paul Rogers from Global Systems. We met at the trade fair in Prague last week. Oh yes. Excellent. Dejo de compartir. Ok, entonces ya tenemos las respuestas. Espero que ustedes las tengan ya bien anotadas. Y vamos a hacer el último ejercicio. Nos quedan 20 minutos de clase. Y el último ejercicio es muy sencillo, pero también son tres conversaciones. Espero que la, el tiempo nos alcance. Dice, Play the video. Listen to Paul's three phone calls again and complete the sentences with the correct names and then choose the correct description for who he calls. Revisa el video, el cual encontrarás. Bueno, ya dice, vuelve a escuchar las tres llamadas telefónicas que realiza Paul, completa las oraciones con los nombres correctos y después escoge la descripción correcta. Por ejemplo, la llamada número uno involucra a dos personas. La persona A y la persona B. De cada una de ellas me van a escoger una opción. Por ejemplo, en la letra A puede ser Julie, Julie Lawrence o Miss Lawrence. En la letra B puede ser Hi Julie, Hi Julie Lawrence o Hi Miss Lawrence. Y puede ser It's Paul. It's Paul Rogers, it's Mr. Rogers. Entonces, me eligen una de aquí, una de aquí y una de aquí. En la que sigue, para describir y entender esta conversación, ¿cuál es la mejor descripción? Paul Calls a Department in His Company, Paul Calls a Colleague o Paul Calls another company. In His Company es en su compañía. A colleague es un colega, un compañero de trabajo. Siguiente conversación. Llamada 2. Call number two. Ahora tenemos el caso de A, B, and C. Veamos cuáles son las opciones que ustedes tienen que elegir. Van a escuchar la frase: Human resources, Deborah is speaking, o a lo mejor escuchan. Human resources. Deborah Smith speaking. O a lo mejor escuchan. Human Resources. Mrs. Smith speaking. O a lo mejor escuchan. Hello, this is Paul Rogers. Hello, this is Paul. Hello, this is Mr. Rogers. Is Dieter there, please? Is Dieter Meyer there, please? Is Mr. Meyer there, please? y eligen una de las opciones. De esta segunda conversación, ustedes tienen que determinar algo para describirla, y sería, Paul Calls a Department in His Company, Paul Calls a Colleague, o Paul Calls another company. La tercera y última llamada que vamos a escuchar, la vamos a repetir, y es este estilo de conversación. Otra vez A, B y C. Van a elegir. Hi, my name is Paul Rogers. O oh, hi, my name is Paul. Hi, my name is Mr. Rogers. Could I speak to Mike, please? Could I speak to Mike Patterson, please? Could I speak to Mr. Patterson, please? Y al final, esta persona va a decir, certainly, Paul Rogers. I'll put you through. Certainly, Paul, I'll put you through. Certainly, Mr. Rogers, I'll put you through. Y después de eso, van a identificarme la situación de esta última llamada. ¿Qué pasa? Paul calls a department in his company, Paul calls a colleague, o Paul calls another company la van a escuchar tres veces otra vez y vayan contestando. Pero antes de que les ponga el audio, quiero preguntarle a Vicky Valeria López Solano si puede encender su micrófono. Sí, maestro. ¿Le entendió qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? A uh, identificar el, los nombres de cada persona con las que habló Paul. Uh -huh. Y luego elegir la situación. ¿De acuerdo? Uh -huh. Voy a ponerlo tres veces el audio de, de esta conversación para que ustedes lo estén escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aquí. Y va de nuevo todo. Julie Lawrence. Hi, Julie. It's Paul. Oh, hi, Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Human Resources, Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter, hello, it's Paul Rogers. Paul, hi, how are you? Pretty good, thanks. AMG, how can I help you? Hi, my name's Paul Rogers. Could I speak to Mike Patterson, please? Certainly, Mr. Rogers. I'll put you through. Paul Rogers is on the phone for you. OK, thanks. Mike Patterson here. Oh, hello. This is Paul Rogers from Global Systems. We met at the trade fair in Prague last week. Oh, yes. Julie Lawrence. Hi, Julie. It's Paul. Oh, hi, Paul. How are things? Fine, thanks. I got your email this morning. Oh, right. Thanks for calling back. Are you going to the conference next week? Yes, I am. Great. Can I ask you some questions about it? Sure, no problem. Human Resources Deborah speaking. Hello, this is Paul Rogers. Is Dieter Meyer there, please? Could you hold the line? I'll see if he's in. Thanks. Dieter Meyer speaking. Dieter, hello. It's Paul Rogers. Paul, hi. How are you? Pretty good, thanks. Call three. AMG, how can I help you? Hi, my name's Paul Rogers. Could I speak to Mike Patterson, please? Certainly, Mr. Rogers. I'll put you through. Paul Rogers is on the phone for you. OK, thanks. Mike Patterson here. Oh, hello. This is Paul Rogers from Global Systems. We met at the trade fair in Prague last week. Oh, yes. OK. Ya dejé de compartir esto y entonces recapitulamos. De la primera llamada tienen ustedes varias opciones. Ustedes ya escogieron algunas opciones. De esto que está acá, es muy importante que ustedes distingan las situaciones. Es un departamento dentro de su propia compañía, entonces él llama a alguna área de su compañía. A colleague, si le llama directamente a un compañero o compañera de trabajo, entonces la familiaridad es importante. Y si llamas a otra compañía, te van a contestar primero con el nombre de la compañía a la que llamas. Con eso van a poder identificar de cuál se trata. Su tarea es, entonces, terminar el ejercicio 3. Van a escuchar varias veces más, si es necesario, la conversación. Y con eso ustedes van a poder contestar este ejercicio. Entonces, al finalizar la clase del día de hoy, una vez que suba la grabación de esta clase, les voy a compartir el video de la grabación de la clase con toda la explicación que hicimos y el video del audio que acabamos de escuchar de Paul Rogers para que puedan contestar el ejercicio 3. Este fin de semana no es necesario que envíen nada. Este fin de semana no me tienen que enviar ninguna tarea. Hasta la próxima semana que concluyamos los ejercicios 4, 5 y 6, entonces en el siguiente domingo, hasta el siguiente domingo, me podrán enviar toda la actividad número uno de atención telefónica. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, para este fin de semana no me entregan tarea, sino que hasta el 10 de octubre me pueden entregar toda la actividad número uno de, de atención telefónica, que sería del eh, ejercicio uno hasta el ejercicio número seis. Bueno, entonces dejo de compartir la pantalla. Voy a cerrar. la parte de la clase grabada y ahorita nos quedamos para tomar la asistencia. Thank you so much for being here in class today. I hope you understood all of the exercises. And it is very important for you to practice the vocabulary and do a lot of listening. So, this is the end of today's class. Thank you so much for being here.